Hi, good evening. Hi, good evening. How are you? Hi, good evening. I can see a baby. Hi, baby. Hello, teacher. Hi. Is it a boy or a girl? Girl. It's a girl. Okay. And how old is she? One. ¿Cuánto tiene? Un año. Ah, okay. She's 1 year. Hi, baby. Hi, good night. Hi. Good evening. Good evening. Okay, sorry for the delay. I was in another class, so we are going to start. Let me introduce myself. My name is Araceli Rosales, and I'm going to be working with you for this module. If you have questions or concerns about the topics that we are going to study, please let me know. Igualmente, si sienten que les hablo muy rápido en el inglés, ¿verdad? Háganmelo saber. Díganme, teacher está hablando demasiado rápido. ¿Puede repetir, por favor? ¿O puede hablar más despacio? Just in case that that happens, ¿ok? Ok. Ok, and how are you? Tell me. I am good. Can you hear me? ¿Me escuchan? Sí, yes. Se le escucha. Ah, ok, gracias. Pensé que no me escuchaban. Ok, bueno. Me gustaría conocerles, ¿verdad? Saber sus nombres, a qué se dedican, cuáles son las expectativas que ustedes tienen acerca de este módulo, ¿verdad? Y por qué les ha llamado la atención estar aquí con nosotros esta noche, ¿verdad? Who is going to start? ¿Quién va a iniciar? Yo. Ok. Una pregunta, ¿en español o en inglés me presenta? It's up to you. Ahí es decisión suya. De preferencia, en inglés. Ok. My name is Karen Rivera. I am secretaria. I am 22 years old. I like pupusas, go to the beach. I like watch TV. Solamente. Okay. Thank you, Karen. Who's next? ¿Quién sigue? Welcome. Yo. Okay. Okay. Good night, teacher. My name is Jaycee Polanco. I am white home. I am 28 years old. I live in San Miguel. I like his English for work. Me gusta aprender.
Y creo que al aprender inglés podré obtener un mejor trabajo. Okay, thank you. Okay, who's next? Hello, my name is Raquel Sanchez. Is working in apoyo a secretaria. Estoy apoyando a una secretaria. De igual manera, tengo 35 años. Soy licenciada en sistemas en computación administrativa. Y bueno, pues el inglés es muy importante, ya que ahora es una herramienta muy indispensable para cada uno de nosotros. Y esperamos aprender un poco más de este curso de inglés, ya que nos va a ayudar muchísimo. Y se le agradece mucho, teacher, por su tiempo. Ok, a ustedes se les agradece también por su tiempo, ¿verdad? Se sabe que ya de 9 a 10 es como que la hora del sueño, ¿verdad? Para algunos. Y créanme que esto sí se les valora muchísimo, porque no cualquiera se arriesga a estudiar tan de noche. ¿Ok? Who's next? Hi. My name is Carla. I want to learn English in this group. Thanks for the opportunity. I work in Del Sur. I am 44 years old. Nice to meet you. Nice meeting you too, Carla. Thank you. Who's next? Hello, teacher. Hi. My name is Kevin Torres. I am 33 years old, and I live Ciudad Delgado, and I am teacher Matt. Okay. Nice to meet you. Nice meeting you too, Kevin. Thank you. Who's next? ¿Alguien más? Hello, my name is Janet León and I'm 27 years old. I'm a student and I need to learn English because it's necessary. Okay, thank you. Thank you. Who's next? Hello, teacher. My name is Juan Daniel. I am from Chalatenango and I am 21 years old. Work at home and I really want to learn English. Okay, thank you, Juan. Nice meeting you. Okay. Who wants to continue? Sin miedo. Ok, alguien más sin miedo, ¿verdad? Hi. Hi. Hello. Hello. My name is Alonso. You can call me Alonso. I am from Sonsonate. I live in Izalco, downtown. I am a lawyer. Thank you. Okay. Thank you, Alonso. Okay, anybody else?
Hola. Hi. Hi. My name is Silvia Jacobo. I live in San Miguel. I'm 45 years old. I am dressmaker. I like to aprender. Yeah, learn. Learn English because technology is more interesting in English. Okay, thank you. Hi. Hi. My name is Alejandra Vázquez. I live in Puerto Rico. I am 19 years old. I work in Burger King. Thank you. Hola. Hola, hola. Okay. ¿Alguien más que quiera presentarse? My name is Mauricio. Mauricio. My name is Mauricio. I am from Santana. I am a lion. Thank you. Okay, thank you, Mauricio. Hi, my name is igual Mauricio Ernesto Portillo. I'm from the San Salvador, San Martin. Y pues, so, I am también, so I am the developer in PHP. And developer in the website. Y eso, nada más. Okay, thank you. Hi. Hi. Good night. Sorry, my camera don't work. Okay. My name is Jacqueline Orantes. I am from Huachapan. I dream I speak English. Okay. Thank you. Thank you, Jacqueline. Hey, alguien más sin miedo. Hi. My name is Joanna. I am 21 years old. I am from Morazan. I live in Gotera, Morazan. I am a student in economics. Thank you, Joanna. Okay. Okay, ¿alguien más? Sin miedo, ¿verdad? Nos estamos conociendo. Okay. Okay, we have, let me see, based on the list that I have here, Areli. Hello.
¿Me logran escuchar? Sí, teacher. Ok. Yeah. Yes. Ok, y estaba viendo que aquí hay alguien con el nombre de Arely Zapata. ¿Está o no está? Hola, hola, aquí estoy. Ah, ok. Okay, can you introduce yourself, please? Yes. Okay, my name is Arely Zapata. I am San Salvador. I am 29 years old. Okay. Y retomo lo que dice Raquel, es muy necesario aprender inglés. Ok, muchas gracias. Vaya. ¿Alguien más que se me haya quedado? No, sí, solo un pedacito ahí en la red. ¿Alguien más? ¿No? Ok. So, let's begin. Vamos a iniciar entonces, ya que nadie más se quiso presentar o me hace falta, digamos. Okay. First of all, I would like you to tell me if you have started working on the platform. ¿Ya comenzaron a trabajar en la plataforma? No pude entrar yo. Yo voy a trabajar. ¿Sí? ¿Cuántos comenzaron a trabajar ya en la plataforma? Levanten la mano ahí en por Zoom, ahí. Ok, tengo a Karen que ya comenzó. ¿Quién más? Mauricio, perfecto. ¿Quién más? Okay. What about the others? But solamente dos personas me levantaron la manita. ¿Los demás? ¿Qué ha pasado? Yo no pude entrar desde ayer. Intenté ingresar y me decía que no había nada todavía. Okay. Desde ayer dice que intentó. Sí. Vaya, ¿quién más ha tenido el mismo problema que Arely? Yo no podía ingresar, pero era un problema de clave y ya lo solucioné. Así que logré ingresar hace como media hora. Ah, ok, perfecto. Gracias. ¿Alguien más que haya tenido problemas con la plataforma? Yo tuve ese problema, pero lo reporté y me la activaron. Ok. ¿Pudo ingresar sin ningún problema al contenido? Sí, ya desde el día de ayer ya pude ingresar. Ok, perfecto. Gracias, Mauricio. Anybody else? ¿Alguien más? ¿No? Okay, so what has happened with the others? ¿Qué ha pasado con los demás? Yo no tenía problemas para ingresar, pero no he podido avanzar. Así que, todo bien, digo yo. Okay. Yo tuve un poquito de problemas también para ingresar, pero sí, hace como una media hora más o menos porque logré ingresar. Ok, gracias. Yo ya pude revisar, teacher, mi plataforma, sí pude entrar, no tuve problemas, pero yo respondo las actividades
hasta finalizar la semana cuando ya he escuchado la explicación de los 4 primeros días. O sea, trabajo hasta el viernes o sábado cuando me queda tiempo. Ah, ok. Gracias. Ok. And what about the others? ¿Alguien más? Demás no tuvieron ganas. No, yo no pude ingresar. Ayer abrí la plataforma y no pude entrar al curso. O sea, entré bien, pero de este nuevo curso no me aparecía el contenido. Ok. Ok. Okay, so for the ones that already started checking, can you tell me until which part of the lesson are you? ¿En qué parte se han quedado los que ya comenzaron a trabajar la plataforma? Yo ya terminé la primera parte, la primera lección completa es sobre la palabra going to. Ok. Ok, thank you. ¿Y con los demás? ¿Con la otra persona que había levantado la manita? Pues yo solamente he visto los videos, nada más me quedé donde dice birthday, en el diálogo ese nada más. Ok, thank you. Ok, so basically in this new module, what we are going to learn, or the first grammar topic that we have is going to. ¿Habían escuchado alguna vez ustedes de lo que es el going to? Yes? No? Yes. Okay, and what is going to use for? ¿Para qué vamos a usar el going to? Para yo, para demostrar alguna acción que estamos haciendo. ¿Una acción que estamos haciendo? ¿O qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ok. Vaya, ¿había alguien más que iba a contestar o iba a agregar algo? Es como si estuviéramos hablando de un, no sé, como algo auxiliar a un verbo de una acción que vamos a ejercer en un futuro, pero un futuro próximo o casi instantáneo. Gracias. Ok, thank you, Jacqueline. ¿Están ahí de acuerdo con lo que dijo la compañera? Sí, es una acción para un futuro. Ok, yes, as you're saying, we're going to use going to when we're talking about future plans, okay? El primer tema que ustedes van a encontrar en la plataforma es el going to, be going to. Como lo mencionaban anteriormente, es cuando nosotros estamos hablando a futuro. O decía Jacqueline, ¿verdad? Un futuro o un plan que nosotros sabemos vamos a realizar, okay? And how is it structured? ¿Cómo está estructurado entonces lo que es el going to? ¿Cómo vamos a hacer nosotros las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas? ¿Alguna idea? Con sí y no. Yes and no. Ok. Es un agregar el ING, ¿verdad? No. El ING es el presente continuo.
o presente progresivo. El presente continuo o progresivo, nosotros lo utilizamos para describir lo que está sucediendo en el momento. Por ejemplo, I am teaching, estoy enseñando. You are listening, es una acción que está sucediendo en este momento. You are studying English, están estudiando inglés. ¿Okay? Estamos hablando de un presente y de acciones que están sucediendo mientras yo estoy hablando. ¿Okay? Ahora bien, con el going to, es algo, es un plan a futuro que yo estoy segura voy a realizar. For example, I'm going to eat chicken, for example. Voy a comer pollo. O sea, ya lo preparé, ya está listo, ¿verdad? Para mañana, a la hora del almuerzo, solo cocinarlo. ¿Ok? Es un plan que yo tengo a futuro. ¿Ok? Another example would be, what are you going to do on Christmas? ¿Qué van a hacer ustedes en Navidad? O sea, la mayoría ya nos hemos proyectado qué vamos a hacer para Navidad, ¿verdad? O para Año Nuevo. ¿Qué vamos a hacer en Año Nuevo? ¿O qué van a hacer ustedes en Año Nuevo, por ejemplo? Any example? Dar gracias por final. I'm sorry, but I couldn't hear you. No lo pude escuchar. Can you repeat that again, please? O sea, no sé cómo se dice en inglés, pero yo diría que pues dar gracias por haberlo terminado. Ah, okay. You're going to thank for finishing the year. Va a agradecer por haber finalizado el año. Okay, thank you. ¿Qué más? I am going to work. Okay, you're going to work. Good. Another example. ¿Cuántos de ustedes van a la playa para Año Nuevo? Ok. ¿Cuántos hacen fiesta? ¿A quiénes les toca cocinar? A mí. Ok. A mí también. Ok. ¿Y qué van a hacer de especial para ese día? I am going to cook. I'm going to cook. How do you say pavo? Turkey. Turkey, sorry, turkey. Okay, turkey. You're going to cook turkey. Good. Yes. Okay. ¿Quién más de las personas que dijo que cocinan van a preparar para ese día? Yo dije, pero lo que pasa es que nosotros decidimos hasta último momento. Ah, ok. Good. Ok. So you can see that basically there you have your plans, your future plans. Ahí te estamos viendo lo que son sus planes a futuro, usando lo que es el going to. Y con el going to, es algo que nosotros estamos seguros va a pasar o vamos a realizar. Decía ahí Jacqueline, I'm going to cook turkey. Ella va a cocinar pavo, porque ella lo sabe, ¿verdad? Ya probablemente tiene ahí el pavo que va a preparar. No lo sabemos, ¿verdad? Lo está alimentando bien. Entonces, ya es algo que ella está segura que va a hacer para Año Nuevo. ¿Ok? Mencionaba ya el compañero que él va a la playa. He is going to go to the beach. Él va a ir a la playa para Año Nuevo. Igualmente, algunos de ustedes decía ahí Alejandra that she is going to work. Ella va a trabajar. Ese día le toca trabajar, entonces ella va a trabajar. ¿Ok? Y probablemente otros de ustedes digan, I'm going to visit my family. Voy a visitar a mi familia. I'm going to have a party. Or I'm going to eat a lot. Voy a comer mucho.
and so on. Okay? So that's basically going to. El primer tema con el que nosotros estamos iniciando, lo que es este módulo. Okay? Do you have questions? No. Siempre va el going to después del sujeto. Después del verbo to be. Tenemos primero lo que es sujeto, luego verbo to be, going to, el verbo en su forma infinitiva, más el complemento. Okay. Another question? No hay preguntas. Seguros. Okay, so I'm going to share this information with you since we are talking about going to. I need one of you to help me reading this information. Necesito que alguien me ayude a leer la primera parte. Veamos quién va a ser el valiente o la valiente. The auxiliary verb going to is used in talking about intention. An intention is a plan for the future that you have already thought about. Okay, thank you, Jacqueline. So we have there a brief explanation or a brief introduction that says that the auxiliary verb going to is used in talking about intentions, okay? And then we have that an intention is a plan for the future that you have already thought about. Tenemos que una intención es un plan para el futuro que ustedes ya pensaron. Luego tenemos los siguientes ejemplos. Veamos. ¿Alguien más que me ayude a leernos? Me. Okay, thank you. We are going to buy a new car next month. Thank you. Okay, the next sentence. ¿Alguien más para la siguiente oración? I'm not going to chat with my friend until I finish my homework. Thank you. And the last one? What are you going to have for lunch today? Thank you. Okay, so you can see that there we have some examples using the auxiliary verb going to. Tenemos ejemplos usando lo que es el auxiliar going to. If you can see, we have, first of all, an affirmative sentence, negative sentence, and a question. Okay, tenemos lo que es oración afirmativa, negativa e interrogativa o una pregunta. Viendo estos ejemplos, ¿cómo vamos entonces nosotros a formular lo que es las oraciones? Iniciamos con la oración afirmativa. ¿Algún voluntario para que nos explique? No, no tengo voluntarios. No le ando nada a nadie para que me lo vean. Okay. Teacher. Yes. Es la forma de la construcción de la oración. Correcto. La estructura. Bueno, sería en la estructura el sujeto. Correcto. El verbo to be, going to y complemento. Going to, ¿qué sigue después del going el to? El más verbo. Verbo. Más verbo, complemento. Verbo. Perfect. Ok. Con las oraciones afirmativas, como podemos ver acá, tengo primero lo que es el sujeto. Luego tengo el verbo to be. De allí
tengo lo que es el auxiliar going to más el verbo en su forma infinitiva y el complemento, ¿ok? So the sentence says, we're going to buy a new car next month. Nosotros vamos a comprar un carro nuevo el próximo mes. Ok, este es un plan que yo tengo. Ya prácticamente puedo decir que he ahorrado todo el año para comprar ese carro. Ya vi qué modelo va a ser. Entonces, el próximo mes yo voy y lo compro. Ok, ya es un plan, ya es algo que se ha decidido. Ok, then I have the next one that says, I'm not going to chat with my friends until I finish my homework. No voy a chatear con mis amigos hasta que termine mi tarea. ¿Ok? Tengo lo que es la oración negativa. ¿Cómo está estructurada? Veamos. Sujeto. Ok. Verb to be. Ok. La negación. Correcto. Negación. Going to. Verb. Ok. Complement. Ok, perfect. Ok, entonces tenemos lo que es sujeto. Teacher. Yes. I have a question. Go ahead. Forma infinitiva del verbo es cuando el verbo no está conjugado. Correcto. En español, la forma infinitiva es cuando el verbo termina en ar, er, ir. Cantar, reír, llorar, comer, dormir, etc. ¿Ok? Entonces, igual acá, okay, vamos a tener lo que es el verbo en su forma infinitiva. Que si lo voy a conjugar porque estoy hablando en tercera persona, no. Acá, el único que yo voy a ir conjugando, por decirlo así, es el verbo to be. ¿Ok? Para I, okay, ¿cuál es la forma del verbo to be que yo utilizo? Ok, para you, he, she, and it. Is. Ok, y para we and they. Are. Ok, ese es el único que yo voy a ir modificando, ok. Luego, el going to siempre se va a mantener para todos. Igualmente, el verbo siempre va a ir en su forma infinitiva, ¿ok? El único que voy a modificar es el verbo to be. Ok. ¿Ok? Another question? Thanks. You're welcome. ¿Otra pregunta? Okay, so let's continue. Then we have the following question. What are you going to have for lunch today? ¿Cómo está estructurada esa pregunta? WH question. Okay. Verb to be. Okay. Subject. Yes. Going to. Yes. Verb. Okay. Complement. And, ¿qué más? Complement. ¿Y qué va al final del complement? Signo de interrogación. A question mark. Okay, perfect. Sí, recuerden que cuando son preguntas, ya sean abiertas o cerradas, siempre tenemos que usar lo que es el signo de pregunta. Si en dado caso en la plataforma a ustedes les sale que tienen que formular la pregunta y se les olvida el question mark, automáticamente se los va a tomar como malo. ¿Ok? So don't forget the question mark. ¿Ok? Ok. And what type of question is this? ¿Qué tipo de pregunta es esta? WH question. Ok. A WH question or? Short. Information question. ¿Ok? Preguntas de información o preguntas abiertas. Ahora bien, ¿cómo sería una pregunta cerrada? Usando lo que es el going to. Are you going to have for lunch today? Ok.
Are you going to work tomorrow? For example, ¿van a trabajar mañana? Mm-hmm. Yes. Yeah. Most of you would say yes. ¿Y cómo sería la respuesta afirmativa para esa pregunta cerrada? Yes or not. Okay, pero yes, ¿qué? I do. No. Yes. We... Yes, have or not today. Okay, so we have the following question. Are you going to work tomorrow? We are. Yes, we are. Okay, yes, we are. ¿Y si es negativa? No, we are not. Okay, no, we are not, or no, we aren't. Perfect. Okay, hasta acá. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿no? ¿Está todo claro entonces? Okay. So I have the following information that I'm going to share with you. It's the same about be going to. Just give me a few seconds. Siempre es del going to. Ya les comparto la información. ¿Tiene la cámara? Sí. Lo vemos nosotros más. Okay, so I need someone else to help me with the following information. ¿Algún voluntario? Going to talk about plants and I am going to drive to work today. We are going to move to Manchester. Okay, thank you. For the next information, who's going to help me? Ok, vamos a escoger entonces, veamos. Juan. When we can see that something is likely to happen, be careful, you are going to fall. Look at those black clouds. I think it's going to rain. Ok, thank you. So you can see that here we have more information about the use of be going to. Tenemos más información acerca de los usos de lo que es el be y el going to. Más que todo lo tenemos que es para hablar acerca de planes e intenciones. So we have, I'm going to drive to work today. They are going to move to Manchester. O sea, ya es un plan, ya es algo que nosotros sabemos va a suceder. Okay, and then we have when we can see that something is likely to happen. Cuando podemos ver que algo es probable a que suceda. Be careful, you are going to fall. For example, digamos, ustedes ven a alguien que va chateando y va bajando las escaleras. Lo más probable que va a suceder es que se caiga. Correcto, se caiga. Y ustedes vienen y le dicen a su compañero, su amigo o lo que sea, be careful. You are going to fall. Tené cuidado, te vas a caer. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo que va a suceder. ¿Por qué? Porque esta persona va distraída con el teléfono. Then we have, look at those black clouds. I think it's going to rain. Cuando ustedes ven que está todo oscuro
y de repente se siente hasta esa brisa, ¿verdad? Ustedes dicen, mira qué oscuro está. Yo creo que va a llover. ¿Ok? O cuando hace calor también, que dicen, qué calor está haciendo, ya va a llover. ¿Ok? So, we can see that something is likely to happen. Tenemos que algo va a suceder, o es probable a que suceda. ¿Ok? Any questions? ¿Preguntas hasta acá o está todo claro? I have a question. Ok. He oído la palabra gonna. Ok. Gonna es lo mismo que el going to. Con la diferencia que el gonna viene siéndole ya la forma corta e incluso es más informal. I'm gonna play soccer, for example. Or I'm gonna cook. I'm gonna sleep. I'm gonna watch TV. Ya es la forma corta o más informal, por mencionarlo también así. ¿Ok? Ya la forma, o decirlo de una manera más adecuada, es el going to. I'm going to watch TV. I'm going to study English. Pero también se puede utilizar el gonna, solo que es más informal. Inclusive en canciones, ustedes lo van a escuchar bastante. ¿Ok? Ok, thank you. You're welcome. Any other question? ¿Otra pregunta o les ha quedado todo claro? Ok. Vaya, si por el momento no tienen preguntas, lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Vamos a trabajar en grupos. Quiero ver cuántos son. Ok, bueno, en pareja. Vamos a trabajar en parejas. Y necesito que ustedes comiencen a formar sus oraciones, ya sean afirmativas o negativas, ¿verdad? Usando lo que es el going to. Ok, de lo que van a hacer ustedes este fin de semana. Okay. ¿Qué piensan hacer este fin de semana? ¿Cuáles son sus planes? Okay. Los voy a asignar en este momento. Denme unos segundos. Vale. Vamos ahorita entonces. Vaya, ustedes le tienen que dar ahí en aceptar. I am going to work this weekend. I am going to work in a restaurant this weekend, and I am going to sleep later. Can you hear me?
Se le oye bien suave. Ok. Se lo voy a repetir. I am going to work. I'm going to eat the pupusas on Saturday. Okay. I am not going to cook. I'm going to eat the pizza. Not going to. Sí. Okay, gracias. Hi, I'm just listening to you. Hola. What are your examples? Can you tell me? Sí, ya lo tengo. Okay. I am going to play soccer with my friend. Okay. This weekend I am going to have a good breakfast and watch TV with my family. Okay, perfect. Thank you. Weekend I am. And otra. I'm going to. To teach. I'm going to teach. When are you going dentist? Cuando el dentista. Repeat. When are you going dentist? When? Uh-huh. When are you going dentist? You are missing something. When are you going to dentist? Where? Okay. When are you going to go to the dentist? When are you going to go to the dentist? Going to go to the dentist? Yes. Is correct to say I'm going to prepare food. I'm going to prepare food. Yes, it is. Okay. And I'm going to finish section one in the platform. Okay, yes, it's correct. I am going to study. Okay, perfect.
Okay. I was listening to some of you, and I can see that, yes, you have understood really well the topic. However, I want you to tell me if you have questions. Los estuve escuchando a la mayoría, ¿verdad? Y he visto que sí, estamos formulando muy bien lo que son las oraciones, tanto afirmativas y negativas. Ahora bien, quiero saber si tienen alguna duda o pregunta. Yo, Karen Rivera. Ok. Y yo les estaba preguntando a los compañeros cómo íbamos a formular las preguntas porque no alcancé a escuchar eso, ¿verdad? Ok, depende del tipo de pregunta. Es decir, si es una pregunta abierta o si es una pregunta cerrada. Si tengo yo que es una pregunta... cerrada. Ok, las preguntas cerradas, lo único que yo voy a hacer es intercambiar de posición el sujeto con el verbo to be. Por ejemplo, si yo les digo, we are going to study English. ¿Cuál es el sujeto en esa oración? Ajá. ¿Cuál me dijeron es el sujeto? Ay. Les acabo de enviar la oración al chat. We are going to study English. El sujeto es we. El verbo to be es study. Ok, tengo primero lo que es el sujeto, we. Luego tengo el verbo to be, que es are. Ok, luego tengo lo que es el going to. Tengo el otro verbo, study, y el complemento que es English. Ok. Entonces, si yo quiero hacer la pregunta cerrada, lo único que voy a hacer es cambiar el sujeto con el verbo to be. Es decir, ahora inicio con lo que es are we going to study English, y lo único que agrego es el signo de interrogación. Ok. Are we going to study English? Una respuesta afirmativa sería. Yes, we are. Yes, we are. ¿Y negativa? No, we are not. No, we are not, or no, we aren't. Perfect. Ok. Veamos quién me escribe entonces esa oración que les mandé, pero de forma interrogativa. Ahí en el chat, ¿verdad? Teacher, no vieron nada. Sí, permítanme, en eso estoy. Ajá, no se pueden ver los mensajes ni nada. Ve, ahorita. Ahí está. We are going to Sorry, la vamos a formular en negative form. No, de forma interrogativa. Ah, okay. Alison. Okay. Thank you. Ahí es Silvia. Are we going to study English? Perfect. La respuesta afirmativa corta, ¿habían mencionado qué era? Yeah. We are or no, we are not. Ok, perfect. Vaya, con esto, quiero saber si les ha quedado claro lo que es el going to, o si tienen alguna pregunta. Hmm.
¿No? No. Vaya, lo único que sí le voy a estar corrigiendo yo, ¿verdad? Es a la hora de redactar. Esto va en general. Cuando nosotros estamos formando oraciones, ¿verdad? O en este caso preguntas, siempre vamos a iniciar con mayúscula. Mayúscula. Ok. Vamos a terminar en el caso acá con lo que es una pregunta con el signo de interrogación o el question mark. Si es una oración afirmativa o negativa, terminamos con lo que es el punto. Si ustedes se dan cuenta, en la oración o en el ejemplo que yo les mandé, está lo que es el punto. Igualmente, English va en mayúscula. ¿Ok? Son pequeños errores que nosotros vamos a ir corrigiendo. ¿Ok? Igualmente, si en la plataforma ustedes no ponen el punto, a veces se los puede tomar malo, aunque el ejercicio o la respuesta esté correcta. Así que hay que tener un poquito de cuidado con ello, ¿ok? Ok. Ok, ¿alguna duda o pregunta? No, I'm not. Ok, ¿está todo claro por el momento? Yes. Yes. Yes, teacher. Ok. Perfect. Bueno, por el tiempo nos estaríamos quedando hasta acá, ¿verdad? A menos que alguien tenga alguna consulta o alguna duda. No. 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 Ok, vaya. Solamente invitarle, ¿verdad?, a que comencemos a trabajar la plataforma con los que no lo han hecho. Ahí mencionaban que lo hacen hasta el fin de semana, media vez hayan comprendido todo lo que es la gramática o los contenidos que vamos a estar explicando, pues perfecto. Pero de igual manera, hay que comenzar a trabajar, ¿verdad? Recuerden que nosotros no les ponemos un límite, es decir, si ustedes inician ahora y ya para mañana van por la sección 4, por ejemplo, pues perfecto. Pero si todavía vamos con la número 1, no se preocupen. Nosotros aquí vamos a ir retroalimentando, ¿verdad? Si tienen dudas, pues está también el grupo de WhatsApp para que ustedes hagan sus consultas y con mucho gusto ahí se les estará ayudando también, ¿verdad? ¿Alguna inquietud que tengan o pregunta? No. ¿No? No. Ok. So that's going to be all for today. Thank you very much. And see you tomorrow. Bye. 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 Bye, teacher. Good night.